y además gran aliada de este proyecto, que es MOAI, que es Consultorio MOAI. Gracias por estar acá, Tere. Ay, gracias por invitarme. Tú sabes que hago barbaridad y media para... Literal, circo, maroma y teatro. Barbaridad y media, sí. Y eso, pues, amerita que lo celebremos con un mezcalito, ¿no? ¿O qué? Digo, ya sé que es martes, pero... Me sobornan, porque... O sea, yo le dije a Tere, Tere, ven a Consultorio MOAI y ahí mezcal. Entonces, es que sí son terribles. Pues, pues órale, ¿no? Porque además el tema se presta. Porque es delicioso y es padrísimo y es muy cómodo de verdad creerte que eres víctima de todo lo que está a tu alrededor, de todo lo que te pasa. Es bien cómodo, es un gran sofá, ¿no? Es para decir, pues es que bueno, soy pobre porque pues mis papás eran pobres y entonces no me pudieron dar una escuela, una educación en una escuela privada y entonces no pude tener amigos que después se convirtieran en palancas y pues tengo un mal trabajo y toda mi circunstancia es mala. Y pues ya, por eso soy pobre y pues no voy a salir de pobre, ¿no? La revista de este mes. Y la distinción entre víctima y hacerte la víctima. No, sí hay gente, lo sabemos, son temas de todos los días, que realmente están en... Tienen pocas herramientas o recursos, sobre todo para enfrentar algo que los rebasa en... influencia, fuerza, dinero, etcétera, etcétera, y todos los sismos que conocemos. Y fíjate que curiosamente muchas víctimas ni siquiera, luego se sienten culpables, y lo sabemos hasta en acosos importantes, de que ellas lo provocaron y que no sé qué. Es nada que ver con hacerte la víctima. Que hacerte la víctima es un lugar de reflectores. Porque tienes que contar, siempre tienes un drama que narrar. Siempre tienes un hombro para llorar. Un hombro para llorar y mucho que te peleen. Claro. Llamar la atención. Y de veras, llaman la atención, cansan, pero llaman la atención. Entonces diría, son aburridísimos, pero llaman la atención. Logran el cometido. Y hay algo bien importante en lo que dices. Es una capacidad no solo de no asumir responsabilidad, sino... de no correr el riesgo de salirte de tu zona de confort. Porque claro que moverte hacia lo que quieres, como yo siempre digo, hay que alinear tus aspiraciones a tus posibilidades, porque si quiero algo que no viene al caso con la persona que soy hoy y que eso implica un cierto proceso, algunas cosas saldrán, otras que no, pues habrá. Pero salirte de tu zona de confort para atravesar ese trayecto que te ponga en un lugar distinto, confiemos que mejor, lo cual no quiere decir que te patines de repente o te des un raspón, implica incomodarte. Y me es más cómodo quejarme, me sale mejor y me quedo en el mismo escenario que tener que hacer un movimiento y asumir responsabilidad. ¿Y qué crees? Que siempre que uno asume responsabilidad, tiene que también hacerse cargo de las consecuencias de tus actos, de tus decisiones, de tus errores, y no le puedes echar ya la culpa a nadie. Porque si elegiste esta carrera en vez de esta otra, o este trabajo en vez, o casarte o no casarte, o divorciarte o no, o tener o no tener hijos, lo que sea que decidas, te pone en una posición de hacerte cargo de lo que elegiste. ¿Pero por qué nos cuesta tanto trabajo, Tere? ¿Por qué pareciera que lo natural es... como endosar a alguien más las responsabilidades de nuestra vida, más decidan sobre lo que nos conviene, sobre lo que no, sobre si debemos movernos, si debemos quedarnos? ¿Por qué pareciera que de pronto el entorno social, el entorno familiar, pareciera que lo normal es que alguien más dicte sobre ti? Bueno, fíjate que esto que dices, me encanta que lo preguntes, te voy a decir por qué. Porque hay una realidad que los contextos nos tratan de poner una orden. O sea, si yo nazco en un contexto de una cierta religión, tiene sus normas. Si yo nazco en cierto país, o sea, hay una realidad que los contextos y las culturas dominantes de cada lugar les gusta normalizar, sino cada quien, o sea, haría su desmadrín, ¿no? Pero creo que madurar es poder desafiar con distinciones o diferencias adecuadas ese contexto sin ser ese temerario echado para adelante, arrojado, que va puteando a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Y luego ni se mueve del lugar. Creo que hay una realidad en que nos socializa
tus papás te dijeron que estaba bien, que estaba mal, en la escuela trataron, en México, en tu contexto social. Tú puedes... O sea que no nos educa para hacernos cargo de nosotros mismos. Hay un contexto que te moldea, que hay que desafiar. Para mí es una tarea de la vida. A todo mundo te dicen que te educan para la libertad, pero ahora que eliges la profesión que no querían, vivir en el estudiar que no, en la ciudad que no pensaban, eligen el trabajo que no te ofrecieron, tus mismos amigos. Vas a un lugar o andas con alguien que no les cae bien, siempre hay una mirada de reproche. ¿Por qué? Porque queremos pertenecer, Julio. Queremos pertenecer y nos cuesta diferenciarnos. Ahora, te educan para la libertad, pero eso no quiere decir que logres ser libre. Unos contextos educan más, otros menos. Ya. Otros para que te amoldes. Pero aún educando para la libertad, siempre hay un margen en que vas a decepcionar a los otros, en que vas a perturbar un poco lo que esperaban de ti. Yo creo que la genuina libertad tiene que ver con ese poder sostener el malestar que genera que los otros no estén de acuerdo con ciertas decisiones que sí, o que no se sientan cómodos con lo que estás haciendo o cambiando. A ver, me encanta esto, un poco como resumen de aprendizajes, y ya saben, si ustedes sienten que en algún aspecto de su vida están haciéndose las víctimas en el trabajo, en su relación de pareja, con su familia, en su entorno inmediato, con sus amigos, en su entorno, donde quiera que sea, nos encantará leernos, nos encantará que hagamos esta reflexión juntos y nos encantará que Tere nos pueda ir como guiando, aconsejando y diciendo. Pero también, si a ustedes ahorita se sienten muy chichos y creen que para nada están instalados en el papel de víctima o de hacerse la víctima, pues díganos cuál fue la última ocasión en que lo vivieron, o ya siempre hablar de la vida de otros es más sabroso. Si quieren contarnos que su vecina de cubículo, que su vecina de casa, que quien sea, un cama, familiar, ¿verdad?, o alguien, o de cama, es una víctima, está instalada, o instalado ahí, cuéntenos, díganos todo lo que quieran de consejos, de recomendaciones. Para eso está esta gran psicóloga y esta gran terapeuta Tere Díaz hoy con nosotros. Mándenlo a través de redes sociales y utilicen el hashtag consultorio MOA. Pero a ver, entonces, ya identificamos la diferencia entre ser una víctima, ser una víctima, eso. Todos somos susceptibles de ser víctimas de algo. Todos. Pero no es lo mismo hacerte la víctima o instalarte en el papel de víctima. Hay víctimas que no se instalan en el papel de víctima. Claro, hay muchos que... Y hay gente que no son víctimas y, como decimos, se victimiza. Decías, tiene sus costos. Uf. Tiene sus costos estar en el papel de víctima. ¿Qué pagamos? ¿Qué pagamos cuando nos asumimos en el papel de víctima? Yo creo que pagas, te voy a decir, que, bueno, si hay un malestar, porque hay una queja que de veras necesitaría ser un superactor, o qué estrategia manejas para que eso fuera pura gratificación. ¿Qué pagas? Que realmente te sientes que la vida te mira, o que las personas hacen de ti lo que los demás quieren. Con cero competencia personal, cero agencia personal, para poder marcar ciertas pautas, nunca nos sale todo perfecto, que vayan dando un cierto lineamiento a lo que queremos. Por tanto, una gran dificultad para poder hacer valer tus sueños, satisfacer tus necesidades genuinas, darle cabida a tus intereses y vivir con base a tus propios valores. Y repito, tus necesidades, tus sueños, tus intereses y tus valores. Nunca los vas a sentir satisfechos. Pero te agrego algo. Aunque medio logres algo, tampoco te vas a sentir merecedor, porque estás tan instalado en ese papel de sufrir, que es como que lo que te da por creencia. También fíjate que hay culturas, mucho la judeocristiana, del azote, ¿no? Paca. Sí, del castigo. O sea, eso de cómo está muy bien, me la paso bien, me da culpa. Yo creo que sí, el placer es mal visto, ¿no? Claro. O sea, me tiene no gustar, no salir bien. Hay como un temor al gozo, hay un miedo al placer, hay una culpa al disfrute. Eso es muy, muy, muy de sufre ahora que en otro mundo gozarás, ¿me entiendes? Hay que ver cuántas creencias también está detrás de eso. Entonces, no construir la vida que quieres. ¿Qué otros costos pagas? Hartar. Porque, ¿qué quieres? ¿Que a la gente le resultes atractiva y disfrute y guste de tu presencia, o dar lástima? Es que la gente, los víctimas, dan lástima. Un poco de lástima y cansan.
cansan y cagan. Cagan. Mega cagan. De alguien que esté instalado en el papel. ¿Y en qué crees que acaba? Que no te toman en serio. Claro. A las víctimas difícilmente las tomas en serio, porque ya les pasó esto, ya les pasó otro. Es que yo recuerdo una persona que llegaba a mi casa, una vecina, no voy a decir quién, se quejaba de sexo. Y un día sí le dije, y no era mi terapeuta, sabes que sí entiendo que estás harta, pero no estás harta de estar harta. O sea, no has llegado al hastío de que estás harta. Porque para hablar y decir y quejarte, porque ya te vuelve a contar ahora lo mismo, pero en la sala, lo mismo, pero cuando están en el coche, lo mismo, pero cuando fueron a Acapulco, no, pues es lo mismo, sí, o lo mismo que me hizo Juanita, o que me hizo Pepe, o que me hizo Fulano, Sutano, Perengano. A ver si te hace sentido esto que estoy pensando. Creo que esto de instalarnos en el papel de víctima, además de la educación religiosa o además de la educación social, es algo que de pronto, y dime, espero no estar siendo machista en el juicio, pero de pronto parece que las mujeres están mucho más tocadas por el tema de la victimez. Nadie mejor que la mamá para decirte, yo que llevo 3 horas cocinándote para que llegues tarde. Que todo lo he hecho por ti. Yo, que me aventé 27 horas de parto y 12 centímetros de dilatación para que me hagas eso acá. ¿Sí me explico? 200% de acuerdo. No 100, ¿eh? 200%. Te voy a decir por qué. Ahí somos, no víctimas, pero vuelvo a la socialización. A las mujeres nos han educado para ser satélites de las necesidades, deseos, intereses y valores de los demás. Y orbitar en la vida de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros hijos, de pasadita del jefe y de mi compañero de pupitre. Más de hombres que de mujeres, o sea, sobre todo de orbitar alrededor. Necesidades de los hombres, principalmente. Y de los hijos, y de tus papás. Pero si ya tienes una hija, quizás tu hija también la vuelves como compañera satélite. Pues la educa, ¿no? Educar igual, claro. ¿A qué voy? Entonces, claro que eso genera una cierta invisibilidad y mucha culpa de gestionar lo que decíamos hace rato, tus necesidades, tus deseos, tus intereses y tus valores, porque priorizo los de los demás. Nos han educado para eso. Y llega un punto en que pasan varias cosas. Una, ni sé qué quiero. Entonces hay mucha, iba a decir vieja quejosa, hay mucha mujer que se queja y neta no saben qué quieren. Y hay otras que no se quejan, pero sí dan hueva porque son víctimas, pero bueno, voy a donde quiera. No, que estén contentos los demás, está bien, ¿no? Neta, no saben, porque nunca han podido tomar elecciones. Sí, tocar la posibilidad siquiera. Y cuando ellas deciden dónde quieren ir a comer, porque quisieron pollo en vez de pescado, sufren de que todos están de jeta, porque van a estar de jeta. Si tú estás completamente satisfaciendo a todos, agradando, va a estar de jeta. Claro. Pero tú, en vez de aguantarte, eso es lo que pasa, la jeta de todos, porque yo quise pollo, no tolero, entonces, ok, ya vamos al pescado, ya otra vez. Todos, claro, como siempre hacemos lo que ustedes quieren. Pero sí tiene que ver con eso. Y te agrego algo, que llega un punto que todos esos hacen su vida y tú te quedas sin un proyecto de vida personal. Uy, y eso es fuertísimo. Es fuertísimo. Sí hay hombres víctimas, pero tienes claro. Razón que mucho más mujeres que orbitan alrededor de la vida de los otros, que aparte te voy a decir, ser víctima es muy infantil y hay mucha mujer desde este lugar que se infantiliza. Claro. Porque nunca puede ejercer con total autonomía y muchas sin independencia económica esta gestión de sus deseos. Está muy ligado, justo. ¿No? Es que una cosa te lleva a la otra. La dependencia económica, la dependencia de autoridad, la dependencia que puede tener hacia la pareja y que, digo, creo que cada vez menos, afortunadamente. Sí, pero todavía te voy a decir algo. En esto que dices, bueno, uno sí pasa. Dos, si hablamos de las verdaderas víctimas del patriarcado, muchas mujeres ganan menos que los claro. maridos. O sea, entonces ahí hay un desequilibrio. Muchas mujeres se hacen mucho más cargo, está comprobado con estadísticas. 100% de temas de la casa. De lo doméstico. Aunque también horas trabaje. Extras, aunque también trabaje, claro. Entonces ahí te empiezas a atar de manos. Entonces ocurre esto. Claro, yo no estoy educada para hacer esta gestión de mis necesidades, deseos, valores, intereses, ratatá. Pero aparte, dependo de ti económicamente.
Entonces, cuando quiero hacer algo, la frase literal de terapia, pues te sales tú porque la casa la pagué yo. Pues vamos a donde yo digo porque el viaje, o sea, sí ocurre eso, pero te la volteo. Hay mujeres que ganan más que sus parejas y le tienen que pedir que les mande dinero o que les dé efectivo porque él maneja el token. ¿A qué voy? Sin independencia, o sea, la autonomía necesitas para ejercerla independencia económica. Pero la pura independencia económica no es suficiente para hacerte autónomo emocionalmente, sí. Porque viene toda esta cultura que nos hace pensar que qué fea que yo le quite el token. Y ahorita antes de que entremos ya en soluciones, que al final es a lo que querremos llegar, ahorita que terminemos o que vayamos después de leer los comentarios aquí en Consultorio MOA, ya hablamos de los costos, ya hablamos de lo que pagas cuando estás instalado en el papel de víctima. ¿Qué ganas, Tere? ¿Qué ganamos? Ganas no salirte de tu zona de confort, ganas que alguien se haga cargo de ti, ganas no atravesar lo que todos los que han atravesado procesos de crecimiento han experimentado. Y eso venía en mi terapia móvil, que ya les conté. Es que cuéntalo, está padrísimo. Venía hablando con la persona que no dice nombre. Ay, no. Voy a poner, conste, de una vez aquí lo voy a patentar en consultorio. Voy a hacer el Uber de los terapeutas. Tú vas a estar en tu oficina o casa, va a abrir tu aplicación, dices, ocupo terapia, 30 minutos, y va a llegar un terapeuta a darte terapia. Y te lleva. Y en tu trayecto, vamos a ver, aquí en este caso. No va a ser barato, pero bueno. En este caso me trajeron. Es que yo había citado a una chica de 7 a 8, me invitan estos infelices de última hora, me hacen... Fue Alexis, que, Tere, fue me hace Alexis. Te traen con okay, mezcales. Me doy tu mezcal, dije, bueno, ok, me caen bien y me gusta y me cae bien el mezcal. Entonces, la chica que iba a llegar antes, porque yo le dije a Alexis, voy a llegar 8:15, está bien, llega tarde, llega media hora tarde. Entonces me dice, hay un tráfico terrible hacia Polanco. Por ahí de la media digo, ni vamos a acabar la terapia, ni voy a llegar, ni nada. Le digo, ¿por qué no nos subimos al coche y hablamos? Y me echo en todo el camino y sí terminamos tu hora, ¿para qué media hora nada más? Y me dijo, ¿a dónde vas a Polanco? Yo te llevo. Entonces ella me trajo y nos echamos la terapia móvil. Saludos, chica de chica paciente de Tere. Gracias por la comprensión y gracias por experimentar con nosotros. Y darme una idea millonaria, ¿no? Hay que abrir una app. Vamos a abrir la app. Y al final le digo, ¿qué te parece que la próxima recorramos Paseo de la Reforma? O sea, hay que buscar puntos de interés. ¿Qué te parece que la próxima sea en una hora de regreso? No, pero ¿qué crees, Julio? Perdón, pero me subo al coche y pasa un guapo y yo controlo. Le digo, no, a ver, tengo que decirte algo. Me distraigo, pero no me voy a distraer. Pasó un guapo que tuve que voltear. Un puesto de flores iluminado divino. Luego, ya sé, algo, y una cosa así de tacos al pastor, Alexis te hubiera dicho, tráete dos. Un rollo de tacos al pastor, te dije, comí tempranísimo. Dije, ya me desahogué, me voy a concentrar, pero ahí voy. Y estuve a punto de en un alto garrafal bajarme a comprarme un helado muy bien. Moría de antojo, dije, bueno. Entonces, en mi terapia móvil le venía diciendo a esta persona, ¿sabes qué ocurre? Uno quiere, para generar un cambio, que el otro te entienda, que el otro esté de acuerdo, que el otro te apoye y que digas que tienes razón. No, para cambiar, normalmente, pues tienes que tolerar, por eso no nos movemos, la incertidumbre, el malestar de que no te entiendan muchas veces, de que no estén de acuerdo contigo y de que no te apoyen. Qué bonito que eso ocurra. Yo ya me conformo con que no me chinguen. ¿Sí me o sea, perdón, porque hay gente que sí chinga. Claro. No, pues claro. ¿Qué crees que ahora? No, o sea, ¿sabes qué? No obstaculicemos al otro, pero de ahí a que me aplaudan, me apoyen, estén de acuerdo, les parezca formidable y todos quieran. Estábamos hablando de una separación y si él dice que no quiere, no, pues que tú eres la que quieres. O sea, no se trata de convencerlo de que él quiera. Porque ella le iba a decir, ¿sabes qué? Es que le estamos pasando mal. Es que a lo mejor le está pasando bien. ¿Por qué lo vas a convencer de que le están pasando mal? Y creo que las víctimas, como no tienen esta fuerza interna que solo se desarrolla
tolerando ese malestar, ese ir un poquito contracorriente, este sabiendo que tus papás se van a frustrar. ¿Cómo me voy de mi casa? Muchas preguntas de los verdadazos los domingos. ¿Cómo me voy de mi casa sin que mis papás sientan feo? No. Van a sentir feo. Van a sentir feo. Y tú vas a sentir un poco de culpa y te vas a ir de tu casa. ¿Cómo me separo sin que mi esposo crea que soy una cabrona? No. Pues a lo mejor, espero que no. A lo mejor va a sentir que no se sintió entendido, que no considerado. Pues sí. O, ¿cómo me divorcio sin lastimar? Sí. ¿Cómo podemos quedar siendo amigos? No, pues no. ¿Quién sabe? O sea, con el tiempo, pero sí, de entrada pero no. Eso la víctima quiere. Cero consecuencias. Que la carguen. Cero consecuencias. No tiene esa fortaleza interna, no quiere pagar ese costo. Y eso es, y siempre pongo el mismo ejemplo, como la yoga. ¿Tú practicas yoga? No, pero sí, gimnasio. Dime, para que se te haga el musculito así como se lo estoy sintiendo, pues duele, ¿no? Sí. Cansa. Claro. Y te tiene. Incomoda. Y a ver, yo me paro a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio. Madre. Todo el mundo me dice, ¿y no te da hueva? Claro que me da hueva. Sí, y no te cuesta trabajo, me cuesta un huevo y la mitad del otro. Perdón, ya estamos aquí muy, muy floridos por el lenguaje, pero es el mezcal. No, ustedes disculpen que es el mezcal. No, yo me conocen, yo como de chiquita no me dejaban decir groserías. Hoy nos desquitamos, ¿verdad? Bueno, claro que me da mucha flojera. Y claro que me cuesta un trabajar y suena la primera alarma y suena la segunda y digo, no, me quiero quedar dormido. Y te paras. Me paro. ¿Te das con flojera? Algún sí, hoy por ejemplo, porque que si de plano dije, no quiero porque iba a terminar tarde, dije, hoy sí no voy, pero trato de, al mes, máximo falto 2 días al gimnasio, o sea, todos los demás días, de lunes a sábado, voy, no, o sea, porque me gusta, porque no, al final, el efecto que también tiene en ti, me cuesta trabajo pararme y lo que sea, pero ya que lo hago, ya que estoy ahí, y me siento bien, y entonces esa es mi ganancia, pero claro que da flojera. Y eso es lo que las víctimas, es que estoy así porque no, y sí, pues se requiere ese fortalecimiento interno que es tolerar la flojera, el cansancio. Digo, uno no se va a exceder, te tienes que conocer, pero sobre todo ese desafiarte a ti mismo, que yo digo, esa voluntad, esa fuerza interna, es como un músculo. Te duele, sí, los primeros días que cambias de rutina o que agarras nuevos aparatos, pues te duele. A veces hasta el hacer el esfuerzo te implica una incomodidad. Pues eso claro. Es también. No, yo lo voy a hacer cuando no me dé miedo, cuando no me dé culpa, cuando no, pues no lo vas a hacer nunca. Porque para hacerlo tienes que atravesar la culpa, el miedo, el la dolor. Duda, el dolor a veces. Bueno, hasta tener sexo es así. Todo en la vida es así. Las primeras veces. No, te voy a decir algo. Es que pensaba en el sexo. Que me gusta pensar en eso. Te lo tomo. Siempre es bonito. Pensaba en el sexo, ¿cómo integrar nuevos repertorios? Niña, tú no sabes de eso. Tápate los oídos, Alexis. Desafiarte. Hay un autor que me gusta mucho, con un libro que me gusta mucho, que es Anthony Bolinches en Sexo Sabio, que habla de cómo las parejas hay, desde las parejas puritanas, que solo así, posición del misionero y para la procreación, hasta las parejas medio perversonas, muy transgresoras. Pero eso también es una evolución, y cuando experimentas nuevas conductas sexuales más desafiantes, que no, otro día me invitas y hablamos de eso, o como cuando incluyes nuevos platillos en tu vida. Claro. A mí no me gustaban los ostiones. Yo te puedo decir muchas cosas que no me gustaban, que una vez que atraviesas y le agarras el gusto, hay un deleite, hay un disfrute, hay un placer, y lo correlaciono con el sexo. Pero tienes que atravesar, me siento rara, oye, ¿qué es eso? Ay, pero no está, gente, está bien o está mal, me hará daño, oye, pensará el otro que yo. O sea, hasta eso, desde empezar hasta evolucionar, implica atravesar un periodo hasta de sentirte raro. A ver. El miedo a equivocarte. Una pregunta antes de empezar con todas las que nos ha mandado la gente, que les agradezco muchísimo todo lo que nos han escrito. Estamos con Tere Díaz, estamos hablando de cómo alejarnos de la victimez aquí en Consultorio MOA. Y me encantará leerlos, me encantará que Tere nos pueda contestar, responder, orientar. Así que déjense ir, escriban todo lo que quieran, mándenos todos los casos, acusen a sus amigos, acusen a sus compañeros, acusen a su pareja, a ustedes mismos, confiénsense y vamos a resolverlos en un momento. Pero a ver, ok, ya entendimos. No es buena idea quedarnos clavados en el papel de víctimas. No nos conviene. Te limitas la vida, te limitas el mundo, te limitas la felicidad,
te limitas el crecimiento, limitas tu ser. Que hay gente que le gusta vivir en un cuarto, ¿eh? Claro, siempre habrá sus excepciones. Siempre habrá que le gusta su cuarto y no lo saques de su... Para todos los que sabemos que no nos gusta eso, ¿cómo identificamos que estamos ahí? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo yo ahorita me voy al baño, me veo en el espejo y qué señales puedo ver en mi vida para decir, la estoy regando porque estoy instalado en el papel de víctima? Mira, algunos síntomas son una sensación de malestar profundo con la vida que tengo, como de inconformidad, como de poca, como no es justo lo que me pasa a mí. Uno. Dos, de no ser entendido, a mí nadie me entiende. Tres, de a la gente no le importo y no me considera. Cuatro, de yo siempre soy la que tengo que hacer las cosas por mí, nadie hace cosas por mí. Cinco, una recóndita sensación de miedo que trato de esconder. Si algo cambiara y me lo dieran y pudiera ir a trabajar, o siempre sí puedo conseguir tal viaje, no sé si me voy a atrever. O sea, como dice la frasecilla esa, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Como si sí cambiara el otro, si sí me dieran esto, si sí obtuviera tal cosa, híjole, yo no sé bien. Hay en el fondo, y esto correlaciona con una sensación de incompetencia. Yo no sabría cómo hacerlo, yo cómo afrontarlo. ¿O no soy suficiente? Y no soy suficiente. Pero el no suficiente va con la incompetencia. Porque las víctimas, como tienden a ser pasivas en lo que se quejan, no han desarrollado los recursos. Seguramente tienen recursos, habilidades, destrezas, competencias, capacidades. Pero como no los han desarrollado, y si a mí me pides seguramente que haga lo que tú haces en los gimnasios, en el gimnasio a las 6 de la mañana, yo voy a decir, yo eso no puedo, porque no he desarrollado eso, o tal cual, no lo haré idéntico que tú, pero si no lo he hecho nunca, es que de veras no lo puedo hacer. Es verdad que no lo puedo hacer, no es que no pudiera hacerlo si claro. Lo ejercito, pero hay esa sensación de incompetencia profunda. Otra que te digo, yo no quiero correr el riesgo, es una necesidad extrema de no correr riesgos ni de hacer el ridículo para no salirte de tu zona de confort, porque exponerte a hacer ciertas cosas te implica ponerte en juego. La víctima no se pone en juego, se pone a quejarse. Claro. Se expone y ventila. Que eso sí lo ejercita. Ah, no. Eso sí lo entrena. Se pone en evidencia, pero ¿en juego? Jamás. ¿En juego? O sea, es más fácil culpar al otro a que te diga a ti si es una mega pendejada. Porque uno las hace cuando se pone en juego. La verdad es que haces malas jugadas. Claro, también. Y no todo te sale bien, te no equivocas, la riegas, te arrepientes. Es más, casi nada te sale bien, y no desde el negativismo. A mí me gusta, yo como ya soy mayor de edad, estoy por cumplir los 58 en octubre, muchos de los que nos están escuchando no han de saber quién es Pelé. ¿Les puedes explicar quién es Pelé? Todo el mundo sabe quién es Pelé. ¿Sí? Es uno de los grandes jugadores de fútbol de la historia, brasileño, chiquito, ¿no? Que además, pues siempre fue uno de los grandes, ha sido uno de los grandes íconos del fútbol en el mundo. Y me acuerdo que leyendo algo... Es el rey Pelé. Es el rey. Me acuerdo que leyendo algo sobre él decía que para hacerse el futbolista que es y con el reconocimiento que tiene, te voy a inventar, no me acuerdo los datos, pero decía, para meter los 500 goles que lo llevaron al estrellato, falló 2,000 claro. tiros a la portería, que iban para gol, que dijeron, no puede ser. ¿Sí me entiendes? ¡Este imbécil! Para meter 500, o sea, era desproporcionada la cantidad de errores para los 500 que lo llevaron. Entonces, pues eso es la vida, ¿eh? A mí me impactó eso porque dije, pues eso es la vida. De eso patinarle, se trata. Patinarle, es que ya hiciste esto, es que ya esto, pues esto, pero aquí, pero... Ah, vamos para acá. Eso es la vida. Pero si asumes una actitud de aprendizaje, de apertura y de asimilar los fracasos... Para integrarlos y aprender, pues es otra cosa. Asumirlos son inevitables en la vida. La víctima no le gusta correr riesgos. A ver, y antes de que entremos a las preguntas, nada más hay un comercial que les necesito hacer, porque Tere Díaz va a estar con nosotros el próximo 12 de octubre en Master Bebemundo. Para todas las mamás y papás, para todos los que tienen hijos de menos de 3, 4 años de edad,
o estén embarazados, tienen que venir, porque Master Bebemundo es la reunión anual que hacemos con los grandes especialistas que tiene Bebemundo y que tiene la plataforma para darnos mayores herramientas para ser mejores papás, para ser los papás que los hijos necesitan. ¿De qué vas a hablar tú, Master Bebemundo? Híjole, yo voy a hablar sobre cómo ser el coach o entrenador emocional de tus hijos. Queremos que hablen mandarín, que toquen el violín, que jueguen fútbol. Y la parte de las emociones son de las herramientas más fuertes para afrontar la vida. Estamos hablando de un tema que correlaciona con el manejo de tu mundo emocional. Y poder aprender a ser el coach emocional de tus hijos no solo los habilita para afrontar los desafíos y sufrimientos inevitables que la vida les va a tener, sino además, ¿qué crees? Va a generar entre tu hijo y tú lo más importante que requiere una relación padre, madre, hija o hijo, que es la conexión emocional, el fortalecimiento del vínculo. Pocas cosas, voy a volver a usar la palabra que dijiste, cagan y echan a perder más a los hijos, que no porque, ¿cuál hijo fracasa en la vida porque no estudió violín? Porque no habla inglés, que vamos a decir que ya hay quien padece, ¿eh? Claro. Pero ¿cuáles hijos sufren más? Los que se sintieron no entendidos, no acompañados, no vistos y puteados por los papás cuando decían, me siento triste, tengo miedo, de distintas maneras. Vamos a hacer en esa charla, conferencia, taller, una valoración de qué tipo de educación, qué tipo de entrenamiento, qué tipo de padre soy yo en el entrenamiento emocional de mis hijos. Pues eso, se van a encontrar en alguno, ¿eh? Totalmente, los va a tocar. Eso es una de las conferencias que tenemos en Master Bebemundo, pero también va a estar Vidal Schmil, va a estar Ana María Orihuela, va a estar Aura Medina, va a estar Sopitas, hablando de cuando la vida no te prepara para las grandes sorpresas, cuando la vida te sorprende. No te prepara para la vida. No te prepara para la vida. Entonces va a ser de verdad una gran, gran, gran experiencia. Es el próximo 12 de octubre. Toda la información está en masterbebemundo.com y en bebemundo.com. Métanse, porque conforme se acerca la fecha, el precio va aumentando, porque los lugares son menos. Quedan pocos lugares. Ahorita todavía tenemos un precio especial. Tenemos un precio especial para parejas, por si quieren ir papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá. Ya saben que Bebemundo y todo el MMK estamos abiertos a todas y todos. Entonces nos encantará verlos por ahí. Increíble. Métanse ya a Master Bebemundo y aparten su lugar, porque créanme, se van a acabar pronto y la experiencia va a ser extraordinaria con este nivel de especialistas que vamos a tener ahí. Regresamos, cerramos paréntesis. Regresamos. Y ahora sí. Voy a decir algo, pero si me acuerdo luego lo digo. Cuando quieras, porque me interrumpas. Porque se me olvida y ahorita no vamos a perder. Este es tu espacio. Sí. Va, Verónica, ¿cómo puedo descubrir las ganancias que obtengo? Esa pregunta me la hizo mi terapeuta y él no he sabido qué obtengo de ser víctima y de estar resentida. Hazlo al revés, pregúntate, ¿qué me va a pasar cuando deje esta relación? Cuando haga mi currículum y lo tenga que presentar, cuando tenga que decirle a mi mamá que no voy a ir todos los martes a comer, cuando elija decirle a mi hijo que tanto tiempo se tiene que salir de mi casa, ¿qué te va? Hazlo, ensaya, ¿qué vas a hacer? Y te van a venir, no, eso es. Lo contrario de lo que piense, son las ganancias, no sentir miedo, no caerle mal a nadie, no hacer que tus papás lloren y no perturbarte porque sientes que es tu culpa, no sentir culpa, mucho tiene que ver con lo emocional. A ver, Erika dice, mi hermana siempre busca culpables para todo, entonces ya solo la escuchas y no opinas, porque cuando le pasa algo o algo le sale mal, siempre te culpa a ti. El paso que sigue es ya no la escuchas. Es que un límite es decir, no te voy a escuchar. Uno es responsable de lo que come, de lo que ve, de lo que toca y de lo que escucha. Y de lo que escucha, ya no la escuches, es decir, le vas a decirme algo distinto. Porque si no, de veras, no te quiero escuchar. Porque tienes que sentarte a poner un oído a que se te intoxique el cerebro. Porque eso lo debe perturbar, ¿no? Ana dice, ¿qué pasa cuando los demás te nombran así, como víctima, con pretexto para evadir ellos su propia responsabilidad? Yo te diría que ahí es muy importante la distinción del principio. Hay una diferencia de poder. La otra persona tiene más poder económico, por clase, y aquí hay que visibilizar los privilegios, Julio, por preferencia sexual, por dinero, por raza, por clase, por educación, por edad, por género, por capacidades diferentes o no.
por diversidades psíquicas. O sea, si la otra persona tiene más poder, nunca el poder está en todas las relaciones. Y eso marca si eres o no eres una víctima. A mí cuando llegan, te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Parejas de él es el dueño de la empresa y tiene 56 años y anda con su secretaria que viene, tiene 23, pero ya es adulto. Sí, pero tú eres hombre, eres su jefe, eres de otra clase social, tienes una educación que ella no tiene, ella es tu empleada, le llevas 2 divorcios de experiencia y no, la cancha. No somos 2 adultos, ¿te fijas? Claro. Y así es como tienes que ver. Eres víctima, oye, es tu papá, te dijo esto, ta. O sea, ¿cómo haces la balanza? Porque toda relación hay poder y quien ejerce el poder y somete y acota y tú realmente pierdes y lo enfrentas porque te zorrajan, porque simplemente hay espacios laborales en que no te van a creer. No te van a creer porque eres minoría. ¿Qué es lo que realmente se está poniendo en juego? Es como sentirte con Sansón a las patadas. Te van a patear. Y ahí sí es moverte. Entonces hay muchos, ahí sí es moverte. Hay muchos casos en que te dicen, ay, tú eres la víctima. No, pero si no lo hago no me vas a dar dinero. O me vas a quitar a los hijos. O me vas a correr. ¿O qué? Claro. ¿Qué riesgos realmente corro? Porque es muy fácil decir, fíjate, quien está en el lugar de los privilegios no ve el poder. Somos adultos, no todos los adultos somos iguales. No es lo mismo un hombre blanco que trabaja en el parlamento en Inglaterra que una mujer africana que sí, vive, indígena, en alguna aldea. O sea, entonces no somos todos iguales. Todos somos iguales, pero no todos tenemos el mismo ejercicio de nuestra libertad. De eso se va a dar cuenta. ¿Qué pierdes si dices no? Me quitan la casa, me tratan. Hay a quien, bueno, veía cuántos feminicidios hay al día, ¿no? Bueno, totalmente. Ya no te digo, corre gente. Y aquí fíjate que hay una... No me calientes, planchita, porque no es raro. Vas. Vero, por ejemplo, dice, a ver, ¿cómo? ¿Me pueden explicar cómo es eso de que si eres víctima, eres irresponsable con tu vida? Creo que aquí, no sé si Vero llegó tarde a consultorio, pero sí. Si creo te que, haces la víctima. Creo que vale la pena de, o sea... Volver a hacer la distinción. Hacer la aclaración. Una cosa es ser víctima. ¿Qué es lo que dije? Cuando estás en una situación de verdadera desventaja... O peligro, o riesgo, o miedo... Que corres un riesgo porque los otros tienen más poder que tú. Llámale como quieras, cartas en la vida. Hay quien tiene 20 cartas y tú tienes 3. Te van a ganar la jugada. O sea, estás en riesgo tu integridad física, emocional, económica. A ver, claro, si te están asaltando, claro que eres una víctima de un asalto. Punto. Si eres una empleada y no dices lo que dices, oye, me acabo de enterar de un muchacho que trabajaba en el edificio donde vivo y su hermano en la central de abastos, y como no le entró un chanchullo, se retiró y a 2 que no se quisieron retirar no los encuentran. O sea, las mayorías, los que tienen el dinero, los que son mayores. O sea, ¿cómo distingues ser víctima de hacerte la víctima? ¿De qué hay víctimas? Hay víctimas, por eso hay leyes, por eso hay organizaciones, por eso hay derechos humanos, por eso hay grupos de todo. Y este consultorio estamos hablando de hacernos las víctimas. Hacerte la víctima. Porque lo decíamos al principio, ser víctima de algo no está en tus manos. No está en tu poder de decisión, no eres culpable. Eres responsable cuando te das cuenta de cómo te agarras de otros poderes legales, sociales, amistosos, para hacer frente a esta situación, denunciar, salir corriendo, poner límites. Pero necesitas hacer un contrapeso a la balanza cuando te das cuenta. Eres responsable de tu integridad y de cómo te mueves estratégicamente para salirte de ese riesgo. Porque hay quien, si te pones muy machín, te va como en feria. Pero hay quien se hace la víctima, ¿no? Y puede haber una raya sutil, Julio, en la que, hablando de lo que hablábamos de las mujeres, que habiendo sido educadas como nos educaron, lo cual ya nos condiciona a ser satélites de las necesidades de los demás y a obedecer y a sentir culpa si no haces felices a todos y a creer que eres una mala madre si no te quitas el pan de la boca, etcétera, etcétera. Ok, hay un condicionamiento, pero luego hay que ver si realmente estás en una situación de desventaja y ver cómo juegas tus cartas y te haces de más cartas. O sea, hay condicionamientos que no te favorecen. Claro. ¿No? Pero
una cosa es que de veras tengas un pie aquí y otra cosa es que hay que vencer creencias metidas, ideologías instauradas, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, este caso te va a encantar. Ale, resulta que la exnovia de mi hijo de hace 2 años le saqué un préstamo a través de mi nómina. Nunca me pagó nada y nunca me dio la cara para al menos darme una explicación. Hace 1 mes, mi hijo me dice que se va a casar el 14 de septiembre con esa exnovia y por lo tanto, dice que como estoy muy enojada, me han mantenido al margen de sus preparativos de boda. ¿Qué hago? Pero eso sí, dice que no quiere que falte a la boda. Híjole, está cañón. Mira, ahí hay una situación de abuso de la novia y de invisibilidad del hijo que está enamorado. O sea, yo como mamá diría, lo pondría sobre la mesa, yo voy a estar con toda la elegancia y dignidad, estoy en desacuerdo y no, ustedes... No voy a hacer groserías, no les voy a poner caras, pero la relación, y la, ellos quieren jugar a que todo está bien. Y es una invisibilización de veras de... Sí, no, de bueno, sus necesidades, de pasarle por encima, de cuidarla, de considerarla, pero, de... digo, si es para la boda y tal, estaré, ella sabrá. Pero lo que no puede dejar de hacer es, yo no voy a actuar a que no pasa nada. Una cosa es un evento, es la boda, pero mi acuerdo... mi gusto por convivir, mi deseo por abrir espacios, pues no va a estar. Y eso es, yo voy a ser congruente, porque ustedes saben que veo esto, pienso esto, y el tiempo acomodarlas. Vamos a ver cómo se da esa relación, incluso de esta chica con este muchacho. ¿Y esto recomendarías que ella lo hable con el hijo o con los dos? O sea, como sentarlos y... Es que yo no sé cómo sea la relación con ella. Yo se los diría por separado. Y decirle, yo voy a hablar con él de una manera, no sé, ahorita la verdad no sé por qué, porque no sé si es por el mezcal o porque ya no sé, pero no sé, tienes que saber cómo es la relación. Vale. Si ella nunca ha tenido comunicación y el préstamo se lo hizo a través del hijo. Eso es responsabilidad del hijo. Del hijo. Si ella se dirigió directamente a la mujer y le pidió dinero y directamente te lo presté, pues hablo contigo. Es contigo, claro. ¿A qué meto al hijo? Claro. Vete tú a saber esta triangulación. Fíjate que hablando yo misma y escuchando tu pregunta, creo que lo mejor es que todos oigan lo que digo. Porque si no, es muy fácil triangular. No, ella dijo, no, yo no dije, pero sí dijiste. No, las cosas son estas. Chuchita, tú me pediste esto, quediste con esto y no cumpliste. Yo no sé qué te dijo a él, yo esperaría esto, ta, 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 ta. Por tanto, hay un malestar en mí que es genuino y que es legítimo. Entonces, yo no les voy a arruinar su boda, les deseo a lo mejor, pero quiero que sepan, los dos, tú particularmente Chuchita, tú por si no estás enterado, no sé qué te dijo, que yo tomaré las conductas y las previsiones necesarias para resguardarme, porque esto me parece desconsiderado y abusivo, claro, de su parte. Mira, Michelle, una muy buena pregunta. ¿El expresar el cómo te sientes ante una situación es igual a hacerte la víctima? Si es así, ¿cómo le puedo hacer entonces para hacerle saber al otro que algo me molesta? Mira, muy interesante pregunta. Hay que saber qué le dices, a quién, cuándo y cómo. Porque las palabras son química en acción. Lo que yo digo tiene un efecto en mi cabeza porque lo creo, y en mi cuerpo. Y siempre está la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué digo eso? Para escuchar una opinión, para desahogarme, para criticar, porque estoy hasta la madre. ¿Para qué digo esto? ¿Para que me compadezcan? O sea, yo creo que uno tiene que saber con quién, cómo y para qué dice lo que dice. Sirve expresarse, si somos un tapón aquí, nos vamos a... Tenía un amigo, en paz descanse, por cierto, sacerdote jesuita, que decía, Dios nos hizo agujerados para no morir reventados. O sea, está bien, pero uno no vomita en cualquier... Tratas de saber dónde, ¿verdad? Yo diría que hay una mesura en lo que uno dice y cuando lo dices sabes a quién y para qué. Y tu intención es muy importante. ¿Y a quién se lo dices y para qué? Yo creo que esas preguntas son claras. Gabriela dice, creo que yo soy una mamá víctima del comportamiento de mis hijos. Y si hago lo que yo quiero, entonces siento que soy mala. Mira, la primera pregunta es, ¿tus hijos tienen 3 y 5 años o 40 y 43, no? Porque tienes mucho que hacer si tienen 3 y 5 años y tienes que poner una retirada si tienen 43 y 45.
Claro, las mamás estamos educadas, condicionadas para sentir culpa si ellos no son felices. Te cuento que para que sean felices tienen que aprender a manejar el sufrimiento, sobre todo, tolerar la frustración y posponer la gratificación. El sufrimiento no hay que infringirlo nosotros. Eso me encantó, repítelo. Tolerar la frustración, ¿sabes qué? No va a haber postre hoy. ¿Qué crees? Sí, ibas a ver tu programa, pero no acabaste tu tarea. No lo vas a poder ver. Tolerar. Educamos a niños que son endebles. No toleran la frustración y no saben posponer la gratificación. Y yo, como la que no tolero verlo mal, soy yo. Claro. Le doy el dulce, lo dejo que vea la tele. Cedo, es más, cedo, ¿sabes cedo qué? Prefiero putearlo. Claro. Es un maestro, es un flojo, pero que haga lo que el niño quiere. ¿Y qué crees? No se trata de infringirle dolor, porque hay papás que tienen niños malcriadísimos, pero les dicen hasta lo que no, ¿eh? Uh-huh. Les dan todo, coches, salen al antro, no sé cuánto es esto, les regalan, no comen, se quitan el pan de la boca, pero no ponen los límites cuando los tienen que poner y los agreden. Eres un tal, el hijo es pésimo, pero si no hay que agredir, no hay que crear dolores innecesarios. Pero hay que dejarlos que experimenten las frustraciones, los sufrimientos y posponer las gratificaciones inevitables que la vida conlleva. Mayra, cuando te das cuenta que estás en el papel de víctima, que todo lo que sientes es un drama para tu pareja, familia o amigos, pero a ti te hiere, ¿se pueden tomar decisiones asertivas para salir de ese estancamiento? Sí. Hay un entrenamiento emocional que te permite a fortalecerte internamente y a poder, así como si haces yoga o vas al gimnasio como Julio, tienes que tener un fortalecimiento corporal para poder levantar cierto peso, hacer la escuadra o el perro boca abajo o pararte de cabeza. Emocionalmente uno se entrena para sentir los sentimientos, experimentar, pero no desfundarte. Es un entrenamiento de contención emocional. Porque, ojo, creo que importa también recalcar esto. No se trata de volvernos unos mártires, no se trata de asumirnos como el pípila, de decir, esta es mi cruz y la cargo, y entonces ando por la vida sin chistar. No se trata de eso. Se trata de poner los límites donde los tienes que poner. Se trata de alejarte donde tienes que alejar. Otra vez. Y te agrego, y de hacer estrategias mentales, porque si ya empecé a darme cuerda, claro, del azote, hay estrategias muy concretas para sacarte de ahí. Porque si yo me voy, o sea, si tú en las mañanas te haces mucho caso a tu flojera, te vas con un hilo de media. Yo hay mañanas que me despierto, la vida no tiene sentido, güey. Si me quedo echada viendo el techo, dándome cuenta, no me paro. O sea, hay estrategias de me paro, me tomo un café y me vuelvo a tirar al azote. Y ya ni te vuelves a tirar. ¿Sí me entiendes? O sea, hay estrategias muy conductuales porque la mente a veces nos juega chueco. ¿Por qué le haces tanto caso? Verónica dice, dicen que el dolor dura de 20 a 30 minutos, que después de eso todo se convierte en un drama. ¿Eso es cierto, Tere? Yo nunca lo había oído, no me atrevo a dar una respuesta. ¿El dolor emocional? Uh-huh. Bueno, yo creo que cuando estás muy perturbado emocionalmente, muy tocado, y lo venía hablando en mi Uber Therapy, dices cosas que ya te llevan a problemas que no son el problema central. Si tú te puedes autocontener y aprender a calmarte, tengo un artículo en mi página web, www.teredias.com, y si no lo encuentran, estoy segura que lo subí a mi página, me dicen y lo mando y lo subo, que se llama Aprender a Calmarte. Es que es importantísimo ir al Master Bebe Master. Bebe Mundo, sí. Perdón que hice una mezcla. De... al Master Moa Bebe Mundo. De sus eventos. Es que no enseñamos, con el mal entrenamiento emocional que damos a los niños, no los enseñamos a contenerse y a calmarse. Entonces, aprender a calmarse. A calmarte. Porque luego te peleas de 6 pendejadas. Y no tenían que ver con lo primero que hiciste. Sí, no, y haces una ensalada. Porque como te contestaron, como te vieron así, como se metieron a tu mamá en el embrollo. O sea, acabas hasta lo que no, porque no puedes detectar las señales físicas. Sí, porque te encuerdas y te dejas ir. Y te vas como hilo de media. Claro. Entonces, aprender a calmarse es central. Entonces, regreso a esa frase. Quizás los primeros 20 minutos, esto sí lo sé, eso no lo sé.
cuando se te, los que dicen soy de mecha corta o ya se me subió el pH, te toma 20 minutos calmarte. Antes de 20 minutos, ya te vas a caminar 20 minutos, le hablas a alguien por teléfono, te preparas un sándwich de no sé qué, ves tu serie. 20 minutos toma el cuerpo para que baje tu ritmo cardíaco. Que empezaste y va para arriba, tienes que detectar esas señales para que no te vayas al desmadre que se va a armar después, ¿no? Celibel dice, sí, en realidad las madres, esposas, somos víctimas aunque no querramos, víctimas del quehacer, de la actitud, de la falta de apoyo y del egoísmo de los mismos porque nos victimizamos. Expliquen, por favor, cómo hacemos para que los demás, me entiendo que será la familia, validen tu esfuerzo y tu agobio. Mira, somos víctimas de una ideología patriarcal que nos asigna roles y funciones femeninas que nos acotan nuestro mundo de deseos y tal, y tal. Que te entiendan ellos y lo vean, está complicado. Más bien es que límites aprendes a poner tú, ¿no? Y creo que también en mi página web www.teredias.com o si no en un podcast con Marta, hablamos sobre cómo poner límites. La gente aprende con tus límites y si no aprende, tú ya te preservaste. Entonces, no se trata, repito, de convencer al otro. Si somos víctimas de un condicionamiento y de una ideología patriarcal que nos hace creer que para ser buenas mujeres tenemos que hacer eso. Y la verdad es que nadie lo valora. No solo no lo valoran, se desprecia. Ay, pinche vieja huevona. O sea, tú el día estás en su casa, ya quisieras. O sea, es lo único que hace. Yo me acuerdo que yo pensaba con mi mamá, ay, qué rico quedarse en la casa. Yo también pienso, digo, híjole, qué cosa la situación, ¿no? Que por cierto, hoy sería cumpleaños de mi mamá, que cumpliría 84 años, murió hace 35, y mi papá que tiene 89 y se le va el avión. Digo, Pau, hoy era cumpleaños de mi mamá. ¿Cuántos cumplía? 84. Está joven. Dije, no, bueno, sí, verdaderamente ya lo perdí. Pues salud por tu mamá. Sí. ¿Todavía tienes? Sí. Pero. Ay, no. Pero. No, poquito para mí, ay, Tere. Julio, ya no, por favor, díganle a Julio. Un traguito. Pero sí somos víctimas salud de eso, pero mamá. Estamos. Gracias. Hasta allá. Gracias. A ver, China dice, ¿cómo acompañar a alguien a quien quiero muchísimo, pero que claramente aún se siente muy a merced del mundo? Tere, no sabes cuánto te disfruto, amo tu risa en sobremanera. Bueno, su risa de pulgoso, diría sí. Marta. No, es que bueno. ¿Qué hago con alguien que está junto a mí y se vive así? Yo creo que una gente que se vive muy víctima, como víctima, no sirve con padecerlo. O sea, no sirve esta cosa de, sí, pobre ti. O sea, tú puedes hacer la distinción, tú que estás fuera de esa dinámica, decir, esto tienes razón, fue injusto y desconsiderado. Tienes razón. Porque claro, cuando estamos con una víctima, Julio, como ya nos iba a decir una peor palabra, peor que caga. No la voy a decir. Empieza con hurra. Bueno. Ok. Entonces, ya todo lo que dice no se lo validas. Sí, ya nada más es como... Ya no puedes. Y de veras, seguramente, si tienes sufrimientos reales en la vida. Entonces, haz la distinción. Valida lo que sí es desconsiderado, fuera de lugar, injusto, etc. Y a lo otro, dile, esto para mí es normal de la vida. Esto para mí nos toca a todos. Esto para mí no es bonito, pero tienes todas las herramientas para enfrentarlo. Esto sí, qué pena, si fue un abuso, si fue desconto, tal. Yo haría esas distinciones y se las reflejaría. Y yo creo que la mejor pregunta para despedirnos y cerrar es la de Maggie. ¿Hay alguna manera de acelerar, dejar de sentirte víctima? Yo diría que... ¿Cuáles serían los pasos para salirnos de ahí, Tere? Primero, darte cuenta. Muy bueno. Segundo, ver qué te pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué acciones te detonan sentirte víctima? Por tanto, ¿qué temores son los que te dispara? ¿A qué me refiero? Si yo no digo que nadie me hace caso y me lleva a donde quiero, tengo que tomar la decisión de yo ir a donde yo quiero, aunque tú no me acompañes.
¿Me explico? Totalmente. O sea, ¿cuáles son los temores que están detrás que me implican una acción? Se fijan que estoy viendo. Tercero, pedirle a alguien cercano y que está junto a mí, que me conoce, como la pregunta anterior, que se haga mi coach emocional. O sea, que se haga mi body. Sí, que te ayude a espejearte. Que me ayude a espejarme, que me ayude a hacer estas distinciones y que me contenga. Y que me diga, esto sí, esto no. Consulta con alguien. Ya te diste cuenta, eso es importantísimo. Segundo, reconoce que miedos te detona. Por lo, esos miedos son acciones que tendrías que hacer. Búscate a tu entrenador emocional para que te espeje y empieza a gestionar pequeñísimas acciones que te pongan en otro lugar, pero que no te desafíen tanto. Si yo quiero correr y quiero correr un maratón y me salgo ahorita a correr así con estos zapatos, voy a decir, ve, se los dije que no. No era para mí. No es posible correr maratones. Es que eso, haz cosas muy chiquitas que sumen, ¿no? Que te vayan, cómprate los tenis, ponte a caminar, consíguete un entrenador, camina más metros, trota, métete a un gimnasio. O sea, hago el paralelismo con esto porque empieza a hacer acciones pequeñas que te confirmen que sí tienes la fuerza. Que, y aparte te digo algo, no solo es la fuerza, es el disfrute del desafío personal. Las víctimas nunca o difícilmente experimentan el disfrute de ese desafío. Creo que pocas cosas, Julio, generan tanta satisfacción como el poder desplegar tus competencias y desarrollar tus potencialidades. Cuando te das cuenta, es que es muy típico el sí se puede, pero cuando tú te das cuenta que puedes, eso genera una satisfacción que compensa las miradas de desaprobación, las levantadas, los juicios. Claro. Exacto. Claro. Entonces, esas pequeñas acciones te van a dar esta dosis de sentir la experiencia de la satisfacción personal y de la agencia personal, de esta capacidad de actuar y ser agente de tu propia vida, ¿no? Y si ven, o sea, esto, por más que esta es la primera vez que hablamos de, del papel o de, del tema de asumirnos como víctimas en consultorio MOA, un poco se toca con muchos otros conceptos de los que hemos hablado, de cómo te sobrepones a un divorcio, cómo te sobrepones a una infidelidad, cómo logras conseguir el trabajo de tus sueños. Esto es algo que, en lo que Marta siempre dice, quieres algo, saca la cartera y págalo, paga el precio. De verdad tienes muchas ganas de lograr conseguir, de armarte la vida, de buscar lo que realmente quieres para tu vida, de realmente darte lo que siempre has soñado, pues tienes que construirlo, tienes que fletarte. Y de eso se trata la vida. Fíjate que esto que dices me encanta y voy a decir dos cosas y tú ya cierras. La que organiza el... Perfecto, me encanta. Me encanta. Siento que ya tenemos que ir acabando. Una es, yo siempre digo esto de una manera distinta. Cuando sientes que tu vida... a mí me gusta tejer. Y los estambres de repente se te anudan, se hacen nudo, ya se hacen unas bolas ahí espantosas. Si lo empiezas a jalonear, se anuda más. Y... para desenredarlo basta que saques un hilo. Puede ser este, puede ser este, ¿no? Puede ser la autoestima, puede ser un trabajo, puede serlo. Pero si tú sacas un hilo, por eso son distintas puertas de entrada, y le empiezas a hacer, se va a aflojar y vas a desenredar la madeja. Pero hay que empezar por un hilo. Y es un poco lo que decía de empieza con acciones pequeñas, pero sosténlas. En vez de estar alaraqueando, lanzando amenazas y demás, haz algo chiquito y sostente tú ahí. Eso te va a llevar a una diferencia. Y segundo, porque hablabas de cómo nos quejamos, de que me dejaron o no puedo, y la vida, y los rompimientos amorosos. Acabo de sacar un curso online. A ver, échale. Que es sobre volver a empezar. Entonces, te metes a mi página web, www.teredias.com, cursos online. Está este taller online, que está a un precio muy accesible. O sea, lo pueden ver desde su casa, trabajo, oficina. 10 sesiones, tienen un video que grabé yo, después viene un texto importante, sólido, y luego viene una serie de preguntas para valorar tu avance. Okay. Entonces, no te hagas la víctima de me dejar, nadie me quiere, nunca voy a volver a poder. Ya lo viste, ahí está. Nunca voy a poder, la vida no va a ser igual, sin él no soy nada, sin ella no soy nada. ¿Sabes qué? Métete a mi curso online, Volver a Empezar, en www.teredias.com, y va a ser una aventura interesante. ¿Y qué otros talleres tienes? ¿Qué otras cosas hay en el online? Tengo muchas cosas, pero
como acuérdate y tú le dijiste al principio. Tengo muchas cosas, pero una de ellas es mala memoria. No, entonces todo está en Teredías.com. No me digas, todo está en Teredías, pero estoy acabando de moví fechas. Porque voy a viajar. Es que de veras, ya, Tere, contigo no se puede. Si me dicen Teremillas, entonces, en vez de Teremillas, Teremillas. Teremillas. Entonces, las pobres personas que son unos amores que manejan mis redes, estamos teniendo que volver a actualizar fechas y todo, porque ahí les hice una jugadilla chueca. Bueno, pero hay límites. Todo estará en tu página. El próximo curso que está a punto de salir es de autoestima. Buenísimo. Online también. Buenísimo. Acaba de salir el tema del patán. Tenemos muchas cosas, pero no quiero decir nada más que por la memoria, por las fechas. De acuerdo. Muy bien. Tere Millas, qué placer tenerte por acá. Gracias, Julio. Gracias, querida Tere. Gracias bueno, por invitarme y por el mezcal. Y el 12 de octubre te vemos. Ahí estamos, cómo ser el entrenador emocional, el coach emocional de tus hijos. Qué placer platicar siempre contigo. Gracias, Julio. Muchas gracias. Se me antoja una terapia contigo. Siento que quiero la terapia con todos ustedes siempre. Pero sabes que no hay que ser mejor amigos. Ay, está bien. Bueno, así no te pago. Está bien, así no te tengo que pagar y te cuento mis cosas de todas formas. Sí. Muchas gracias. Qué placer tenerte por acá. Pues ahí está, esto es el consultorio de esta semana. La próxima va a ser en jueves, Alexis. Y dice Alexis que vea mi tableta, que porque tiene tiempo, tengo que estar preguntando. El próximo 12 de septiembre vamos a hablar de cómo sanar tu relación con el dinero. Para los que se sienten atorados, que no rinde, que no alcanza, que nunca es suficiente. Así como lo tenemos que hablar en la pareja, en los matrimonios y en las relaciones, vamos a hablar de dinero. Y por ahí del 5 de octubre también vamos a tener una sorpresa. Estén muy pendientes esta semana de todas las redes de Revista MOA, porque de verdad llevamos dos números en MOA donde tenemos esta sección de varo viene, varo va, que es una sección de educación financiera, porque otra vez se los decimos. Y de verdad vale la pena recalcarlo una y otra y otra y otra y otra. No tiene nada que ver cuánto ganemos. Claro que si ganas más, acelerarás más las cosas. Si ganas poco, a lo mejor te tomará más tiempo. Pero de verdad, ganes mucho, ganes poco. El secreto está en cómo nos administramos y cómo gastamos. En cómo nos relacionamos con el dinero. Para todos los que han pensado y que crecimos escuchando que el dinero no crece en los árboles, que está perro ganar dinero, que será muy difícil salir de donde estás. Para todos los que ya se quieren sacudir esas creencias, la próxima semana, el próximo jueves 12 de septiembre, vamos a estar hablando de cómo sanar la relación con el dinero. Y les repito, a final de esta semana estén muy pendientes de revistamoa.com y de las redes sociales de Revista MOA, porque les tenemos algo que les hemos preparado con mucha alegría y con mucho orgullo y que creemos que les puede ayudar y les puede funcionar. Nos vemos hasta la próxima con más mezcal y con Tere Díaz en otro consultorio. MOA. Gracias, Tere. Gracias. Qué placer tenerte por acá. Gracias. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente noche, que descansen. Feliz noche de martes. Bye.